nuevo en la barra. Vamos a meter esta visca ahí, este color que nos da resultado, a ver qué tal nos va. Ahí le voy a ir contando cómo marcha la tarde. Se ve muy bien, pero vamos a ver si nos deja, si quieren los robalos y están activos hoy. Vamos a ver si hoy también se nos va. A ver qué tal nos va. Vamos a insistir, amigo, vamos a insistir a ver si podemos enganchar un robalo. Aquí estamos sacando los primeros tiros de la tarde. Amigos, hoy empezamos bien con el pie derecho. Acabamos de enganchar este robalito de 1, 2 y medio, por ahí más o menos. Buen robalo, es el que acaba de salir. Está empezando la tarde muy bien. Vamos a seguir dándole a ver qué tal nos va. Pero para empezar, la tarde ya valió la pena, amigos. Pues ahí lo ven, yo le pongo de 2 y medio por ahí, pero bueno. Ya cayó este. Vamos a seguir dándole, amigos. Amigos, acaba de caer uno. Y muy buen robalo. Este color de goma es el que nos está dando resultado.
Dicen por ahí esta semana que hemos estado viniendo a pescar y han estado cayendo uno o dos, pero ese porte. No han salido más grandes, pero ese es el porte, mire. Buen robalito para divertirse, un rato de pesca y un buen desestrés. Pero bueno, para no estarles echando tanto cotorreo, ahí vamos a darle un poquito más, a ver qué sale.
Campeonato, compadre. ¡Ah! ¡Chóquela, compadre! ¡Puedo robarlo! Ahí está, amigo. Ahí está con la goma que lo sacaron. This guy. Ese color, buen color. ¿Cuánto le pone? ¿Unos 9, 10? De 9, 10 kilos, ¿no? Fácil. No, me gusta para los 10. ¿No? 9, 8. Dale. Buen robarlo. Es que por eso peleó, sí. Porque entró en la corriente. Pues ahí andan, amigos. Buen robalo, ¿eh? Ahí está mi compadre con su robalo de campeonato. Bonito robalo, buena pelea le dio. Esta es por lo que vale la pena las tardes, amigo, venir aquí a la pesca, dicen. Buen robalo. Buen robalo. Robalo merece una foto para el recuerdo, amigos. Sí, pues es que se peleó, pues es sacar un robalo así como este, bien cansado. Pues ahí andan, amigos, andan activos. Y pues esta tarde se me olvidó presentárselos, pero pues ese es un compañero, un compadre y amigo de pesca que hoy nos pusimos de acuerdo para venir a pescar esta tarde aquí en la Barra San Luis. Y pues hoy le fue bien, ya sacó su buena captura, más que servido queda, pero bueno, vamos a intentar darle a ver qué sale, amigo. Bueno, amigos, ya que dicen por ahí, el sol ya se metió. Le hemos insistido muy bonito, pero hasta el momento solamente estos dos robalos han salido. Uno que mi compadre y compañero sacó, que ponemos alrededor de unos 8 o 9 kilos. El que saqué yo de unos 2 y medio. Y pues yo creo que por más que nada la cámara que no nos ayuda la luz, ya. Pues creo que hasta aquí vamos a despedir el video. Ahora vamos a despedir con una muy buena toma, amigos. Aquí están los par de robalos que esta tarde sacamos hoy. Aquí le damos una muestra. Miren, amigos. Ahí están un par de robalos. Ustedes juzguen cuánto le ponen a cada robalo y con la vista ahí que fueron calculados. Ahí están los colores. Muy efectivos. Pues amigos, sin más que decir, hasta aquí despedimos este video. Espero y haya sido de su agrado. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Pues mira, amigos, ya no les alcancé a grabar, ¿verdad? Porque pues desgraciadamente la cámara se me descargó, pero pues, ¿qué les cuento, amigo? Ya de última hora me dio
un robalo, una muy buena pelea, amigo. De esas peleas que realmente para no olvidar, dicen. A ver si se alcanza a ver, amigos. Miren, está fresquecito. Fresquecito, amigos. Miren, banda. Este robalito es el que acaba de salir, ¿eh? Es el que acaba de salir, banda. Ahí está con la Vizcay que lo ganchamos y de dónde viene, amigos. Para que chequen. Mira, mis queridos amigos. Ahí está. Ese es el que ganchó mi compadre. Y amigos, este es el que primero que ganché yo. Y este es el que ya no les alcancé a grabar, amigos. Este aparato lo ganché yo ahorita. Este bonito robalo. Desgraciadamente se los quedo de ver. Pero bueno, bandita, con este video, ahora sí despedimos la tarde, amigos. Pues ahí estamos, banda. Espero y sea de su agrado el video.